Tenemos un video de un compañero que nosotros trabajamos aquí todos en equipo, que somos un solo equipo. Entonces el compañero Mango anda en la calle dando vueltas. Hizo un video bien bueno, ahí no hay zurda conducta. Entonces él me mandó esa información para pasarlo de cómo, y ahí hay un testimonio, mire, ese testimonio vale oro. Ese testimonio vale oro, porque es el pueblo de Venezuela que habla ahí. ¿Tenemos este video listo? Por favor, vamos a ponerlo. Hoy un grupo de alrededor de 50 jóvenes han intentado violentar la paz en el área metropolitana de Caracas. Desde acá, desde la base aérea La Carlota, haremos un recorrido por dicha área metropolitana para conocer qué está sucediendo y si es realidad lo que dicen algunos medios de comunicación nacional e internacional que se prestan para la barbarie mediática de lo que sucede en Venezuela. Vamos a hacer este recorrido por el área metropolitana, recorrido aéreo con el apoyo de la Guardia Nacional que nos presta en el día de hoy y veamos la realidad de lo que sucede en nuestra queridísima ciudad de Caracas. Estamos hablando en este momento es la puesta en escena mediática de parte de este grupo de supuestos estudiantes que, mire cómo le posan a las cámaras de medios nacionales e internacionales. Vean ustedes el montaje mediático que existe acá en esta supuesta manifestación pacífica. Observen cómo este grupo de supuestos estudiantes que vienen preparados con máscaras antigases y equipos para combatir contra la policía son pacíficos. Vean ustedes el grupo encapuchado también en la parte de atrás. Ustedes pueden observar a la policía de Baruta en este momento, no hacen nada, miren la patrulla, miren, observemos el video. Los funcionarios de la policía de Baruta sin ningún tipo de actuación en esta situación de violencia en la entrada de las Mercedes en el día de hoy. Vemos personas con niños que van cruzando. Población vandálica de estos sectores no permiten que las personas transiten con normalidad. ¿Qué pasó ahí? Cuéntame, hermano. Coño, mano, estamos trabajando, dándole comida al pueblo. Llegan siempre los facinerosos de la oposición, ¿verdad? Lo dice papá y mamá que se están muriendo de hambre, que aquí en Venezuela no hay comida, pero queman el camión con comida. Entonces, esto es una zona popularmente trabajadora, porque aquí lo que trabajamos somos el pueblo. Los dueños de restaurantes están en otra vaina, viendo, te quiero decir, pero ellos salen a la calle y hay que calarse que ellos quemen los camiones, que destruyan el municipio, que hagan todo lo que les da la gana. ¿Este camión es de la red de Abastos Bicentenario? De la red de Abastos Bicentenario. ¿Quieres grabar la comida que está dentro del camión? Están despachando comida. Hemos vendido paletas de harina pan, paletas de azúcar, paletas de pasta regulada, aceite. Para el pueblo, pues, para el pueblo. Todo eso hay ahorita, que pasen y encuentran todo. Estamos obstinados, si son estudiantes, vayan a estudiar. Si son trabajadores, vayan a trabajar. Violento, ¿no? De chacaíto, lanzándole piedras a los policías, hicieron acá en este puente, ya tenían la basura absolutamente acomodada, la
tenían recogida. Esto no fue, por supuesto, esto no ha sido retirado por la alcaldía de Baruta, y ellos acá con esta basura la pueden colocar directamente en el puente para negar el acceso a los que están transitando libremente por el Rosal. Reconocimiento especial a nuestra Policía Nacional Bolivariana y a la Guardia Nacional Bolivariana en la calle defendiendo al pueblo. Vean ese muchacho trabajador de Abasto Bicentenario en un camión. Ellos tienen que bajarse a defender su carga, su vehículo, como lo decían los trabajadores de Metrobús, ¿eh?